empecé siendo, queriendo ser escritor. Incluso me acuerdo que tendría yo 12 años y escribí una novela que se llamaba El trono y la vida, donde imitaba a Alejandro Dumas, ¿no? Pero una novela, tremenda novela, como de 400 páginas, ¿no? O sea que yo quería ser escritor, evidentemente. Cuando vinimos a Montevideo, mi padre mejoró un poco su situación y me mandó al colegio alemán. Yo me eduqué en el colegio alemán. Tú sabes que los primeros poemas que escribí en mi vida los escribí en alemán también. Pero claro, después que salí del colegio empecé a escribir poemas en español. Yo me formé muy solo en la cosa literaria, leyendo y leyendo, leyendo como un desorejado, leía, leía muchísimo, leía muchísimo. Incluso fundé una revista literaria, atraje a otros escritores jóvenes para esa revista literaria. En marcha dirigí en varias épocas la página literaria, fui crítico de cine y también editorialista político. Yo fui dirigente de un movimiento político que estaba dentro de la coalición Frente Amplio, ¿no? Esos dos años de activismo como dirigente para mí fueron una tortura. El exilio político donde ese ciudadano es empujado a abandonar su país es un fenómeno negativo, ¿no? Y más negativo aún cuando no se tienen 18 años, sino 55, como tenía yo cuando fui lanzado al exilio, ¿no? Uno siente mucha nostalgia de su país, ¿no?, durante esos 12 años, y eso es una cosa a veces estremecedora y triste, ¿no? Pero resulta que cuando llega a su país a veces empieza a sentir nostalgia del exilio. Los poemas que yo escribo son subjetivos, pero ese sujeto que aparece es un latinoamericano, aunque esté en ese momento hablando de cosas íntimas, de su vida particular, de sus preocupaciones, de sus dudas, de sus creencias, de sus odios, de lo que sea, pero es un latinoamericano, no es un europeo. Los latinos somos todos un poco cursis, somos todos un poco cursis. Entonces hay que sublimar esa cursilería y convertirla en sentimiento verdadero. Yo creo que América Latina ya no tiene que dejar eso de tender la mano pidiendo limosna. Incluso por un sentido realista, porque nunca le ponen nada en esa mano que pide limosna, ¿no? La democracia tiene dentro de sí, lleva su fuerza y también su debilidad, ¿no? Si, a veces se inclina para el lado de cracia y a veces para el lado de demo, ¿no? Pero yo creo que le puede dar fuerza es cuando se inclina para el lado de demo, para el lado de los pueblos, ¿verdad? Con los escombros del muro de Berlín se está fabricando otro muro alrededor de Europa para que no entre el tercer mundo en Europa, ¿no? Y yo creo que ahí los europeos están equivocados, porque ellos piensan que su democracia o el estado del bienestar, o como se llame, va a peligrar con esos tercermundistas que pueden entrar. Y yo creo que el peligro lo tiene dentro. El peligro se llama el nazismo, el fascismo, que está progresando en todos los países europeos desde adentro de Europa.